Maracaná se ganó porque la base de la selección era Peñarol. Se da vuelta Sacía. 32 minutos va a tirar el penal Sacía. Pisó, entró Sacía, tiró. La Forlán por la derecha, el centro y la cabeza de otro Morocho. Fue en el centro. Peñarol para mí, significa la vida. Le digo, mirá, vos sabés que salimos campeón de América. Si Peñarol se hizo grande a nivel mundial fue por Copa Libertadores y Copa del Mundo. Uno sale al estadio a jugar un partido importante y uno se da cuenta que la hinchada que más apoya es la nuestra. Y eso a un equipo como Peñarol lo agranda más todavía. Lo que me hizo sentir en ese momento era que éramos campeones. Hasta hoy en día te preguntan en la calle o River o Boca, yo siempre dije lo mismo, yo me quedo con Peñarol porque... Es algo que se siente, que se siente acá en el corazón. Peñarol te enseña que hasta el minuto 90 o hasta el 93 o lo que diga el árbitro, no hay nada perdido. Peñarol me ha dejado cosas que ningún otro equipo, ¿no? Lo más importante es jugar con sentimiento, jugar con el corazón. Peñarol para todo el mundo aquí en el Beira Río. ¡Glorioso Peñarol! ¡Glorioso! Y Peñarol en mi vida es todo, ¿no?